Muy buenas tardes chicos, bienvenidos un día más al canal de tu youtuber de confianza y hoy estoy un poco anodado, no entiendo absolutamente nada, me va a explotar la cabeza. Ayer jugó Gremio un partido frente a América que ganó 3 a 1. Gremio ganó ayer 3 a 1, dirá, bien Reyes, vale, pues Gremio está bien, ¿no? Gremio está, eh, bueno, está haciendo cosas. Vale, vale, bien. Está ganando partidos, está en un momento bastante, bastante decente, ¿no? Eh, ¿Qué pasó en este partido que tenemos que analizar y qué pasó en este partido que es lo que a mí eh, me sorprende o lo que a mí me hace que me explote la cabeza? Pues bueno, ahora vamos a hablar de ese tema. Lo primero que camisetas fútbol UFO, link en la descripción, camisetas de fútbol absolutamente increíbles. Tienes la de Gremio con, la, con el nombre de Lu Luis Suárez. Tienes la de Uruguay. Tienes la de. Creo que la de Peñarol. Creo que te están metiendo camisetas de, de equipos uruguayos. Te están metiendo camisetas. Está la de cedo a Verde, nueva del Real Madrid. Está la de Araujo, nueva de Barcelona. Está la Zagar, del azar, Veis allí, Fulufo, poco euros. Código Reyes, 8% de descuento. No seas ratón y encima. Apoyas el canal. Pero como íbamos diciendo y eh, a lo que vamos, Luis Suárez en este partido. Hace esto, vamos a verlo, vamos a verlo. Yo es que no me demoro más. Hace esto, ¿vale? Para meter el 3 a 1, ¿vale? Para meter el 3 a 1, Luis hace esta absoluta barbaridad. Vamos a verlo aquí en pequeñito, que no vamos a. ¿Vale? Este este Luis. Este Luis de aquí, ¿vale? Este Luis. Vemos cómo al primer toque abre. Calidad, la, la calidad de Suárez. Creo que es absolutamente innegable, ¿no? Creo que la calidad de Suárez, cómo mueve la pelota al primer toque, cómo, cómo tiene una visión, bueno, eh, increíble, son cosas que solo lo puede llegar a hacer un jugador top mundial, ¿no? Un jugador como es Luz Suárez, que es experto no solamente en meter goles, sino en, en repartir juego, en dar paredes, en, en, en bajar, recibir, en tener visión eso es Luis Suárez las asistencias eso es Luis Suárez lo ha hecho en el Barcelona lo ha hecho siempre donde ha ido que y en Gremio lo está haciendo porque no solamente goles el fútbol muchos os pensáis que el fútbol es solamente goles y que bueno solamente hay que meter goles y si no mete goles ya está aparte de eso lleva goles lleva asistencias en Gremio y lleva muchos muchas ocasiones de goles creadas no que son muy importantes vemos como el primer toque Del primer toque mete un pase increíble abriendo abriendo al jugador libre hace un corte con la zurda de la cruz y mete un golazo. Pero es que vea como celebra. me cómo celebra. Seguir hablando. Seguir hablando. Seguir hablando. O sea, mete un golazo increíble. Mete un golazo de los que dices, ¿pero qué acaba de hacer el Luisito Suárez, no? Mete un golazo muy bueno. Mira, vamos a volver a ver el gol. De otro ángulo. Como, como la abre el primer toque, como la pide, cómo como, como, como se mete entre, entre todos. Y con un poquito de ángulo, porque está el portero y está el jugador metiendo la pierna, con un poquito de ángulo la cruza con la pierna izquierda. Esto es, hay que tener mucha calidad, ¿eh? esto, ya, esto es un golazo, esto es un golazo. Porque tú haces la pared abriendo, abriendo el campo, y tú haces la jugada, inicias la jugada, haces la jugada y encima metes el gol con un tío encima y, y con el portero y con, cruzándolo con la zurda. O sea, es un golazo, es un golazo. Pero es que encima la celebración, a mí me deja loco, ¿no? La celebración de Suárez, haciendo así, como que sigan hablando, que sigan hablando, que sigan hablando. Eh, eh, no, no entiendo nada, me va a explotar la cabeza, ¿no? No solo celebra así, sino que en, en, en Twitter ponen lo siguiente, ¿no? Ponen, ponen el siguiente emoji, pone el siguiente emoji, el emoji de calladitos todos, ¿no? Digamos, el emoji de calladitos todos. Y miramos ahí. Y con una foto de él haciendo así como seguir hablando. Así, ¿no? Y luego la foto del gol, ¿no? ¿Vale? Y el emoji de. Calladito, ¿vale? El emoji de. Calladito, de boca cerrada, de una crema allá en la boca, de cerrando bocas, ¿no? Cerrando bocas sería, sería el emoji que ha puesto. Eh, me explota la cabeza. Aquí hay algo que no me cuadra. Aquí hay algo que me pierdo, ¿no? O sea, él está como medio diciendo que las informaciones que salen son falsas, o como que la gente siga hablando, pero cuando es el mismo presidente de gremio, el que ha salido a hablar y el que ha dicho, eh, Luis Suárez puede necesitar una prótesis. Esto fue el otro día. El otro día el presidente de gremio dijo, Luis Suárez puede necesitar una prótesis en la rodilla. Y dice que la situación es muy grave. Que es una situación grave la de Luis Suárez. O sea, el mismo presidente confirmaba las teorías hace unos días, esto fue hace dos días, confirmaba las teorías de que... Pues Luis Suárez era posible que se retirara del fútbol diciendo que, bueno, que igual necesitaba una prótesis y que la situación era muy, gran, muy grave. O sea, hay mucha inyección, muchos medicamentos y él está llegando a un límite. Y cuando se está en el límite uno no sabe. O sea, está diciendo el presidente de gremio, que, exige, ¿verdad? Y que existe la posibilidad de que Luis Suárez... Eh... Bueno, de que Luis, de que Luis Suárez se retire porque tiene un problema muy grande en la rodilla. Entonces, no me cuadra, no entiendo que el presidente de gremio confirme las informaciones que están saliendo y que luego Suárez calle boca y si haga así. Me voy un poco loco. No sé si entendéis mucho la cosa, lo que está pasando aquí. Algo, algo se me escapa. Evidentemente, Suárez es el, el, el... Creo que es la persona que más bocas ha callado del mundo. Cada vez que le critican, cada vez que, que la gente habla, él juega un partido y mete gol, ¿no? Él juega un partido y se saca la poronga. Pues eh, evidentemente, con todo el revuelo de Luis Suárez, aquí no iba a ser menos. Mete gol y pone el, el emoji de caída de bocas. Yo no sé ya los goles que lleva Luis Suárez, pero, pero lo que sé es que lleva, bueno, que lleva el pene, el pene colgando por por, por Brasil, la verdad. O sea, un jugador con la edad que tiene, un jugador que se supone que tiene una rodilla muerta ahí, que no, que no puede casi ni correr, eh, que esté metiendo goles, que, que esté demostrando su calidad y que esté cerrando bocas, no sé, no, no entiendo, no entiendo, no entiendo. Vamos a leer cosas, vamos a ver reacciones. Eh, justo en la semana, en la que lo medio brasileño reportan que Luis Suárez está planteando su retiro por dolor de rodillas. El uruguayo fue titular con Gremio ante América Mineiro y si sí, el charrúa convirtió, su festejo. Que hablen, que sigan hablando. Los problemas físicos lo han, lo han incomodado, pero el pistolero sigue en la lucha. Él se, se retirará cuando considere que llegó su momento. No lo van a retirar. Respeto, respeto, sí, sí, siempre. Sí, esto está claro. Eso está claro. Esto es obvio, ¿no? Luis Suárez nunca lo van a retirar. Luis Suárez irá cuando él quiera. Pero claro, cuando el presidente gremio reafirma las informaciones que hay, y, no sé, es como un poco raro todo, ¿no? O sea, un poco extraño. Eh, es un poco extraño todo, no sé, no, no, me, no me... Pero es que mira, sigue, sigue haciendo... Ay, qué, bueno, ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno! Mira, mira, mira. Él sigue haciéndolo. Que sigan hablando, que sigan hablando, que sigan hablando. Nah, es increíble, me vuelve loco. Me vuelve loco. O sea, no solamente mete. mete no solamente mete, mete un golazo en el partido. Eh, no solamente aguanta que, 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 que se diga que, que tiene la rodilla mal y que eh, van a retirarlo. Sino que. Sino que. Sino que encima es que no se esconde al público a la gente dice, le dice lo que es dice que sigan hablando que yo estoy aquí que voy a seguir jugando entonces hay algo que sí que es verdad que hay algo que se me escapa con el tema del presidente con el tema de tal no sé qué algo un poco raro pero pero bueno eh, yo creo que ha dejado bastante claro Luis que, que se va a quedar y que va a seguir o que por lo menos va a seguir jugando que por lo menos eh, a corto plazo no está previsto su retirada no por este gesto que ha hecho eh, igual sí que es verdad que le duele, pero que las cosas se han sacado de contextos o que la cosa no se ha entendido bien por parte de, de mucha gente, ¿no? Igual lo que quería decir el presidente de Gremio es que la situación es grave porque le duele mucho la rodilla, pero no hay ningún momento ese pensamiento de retirada, ¿no? Es la lectura que al fin y al cabo creo que hago, o que es la conclusión a la que saco. Y bueno, Luis Suárez, otro golazo, Luis Suárez, otra vez, demostrando que es el mejor. Uno de los mejores nueves de la historia del fútbol Y que sigue a un gran nivel Sigue en Brasil Y sigue petándolo Chicos, deja el like, suscríbete al canal si no lo estás Y nos vemos en el próximo vídeo Tú, el bicho